Seguimos recorriendo la Argentina, seguimos recorriendo las diferentes provincias. Y hoy la vida nos trajo aquí a San Justo, provincia de Santa Fe, donde estamos comenzando lo que va a ser una gran comida solidaria, donde todo el pueblo y los ayudantes de los merenderos locales están comenzando a trabajar para que hoy, a las 19:30 horas, tengamos una cena íntima para 1.500 personas. Te lo vamos a mostrar todo aquí, en Arte al Plato TV. Y 44 de la mañana, estamos aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Justo, donde junto a los encargados de todos los merenderos de la zona estamos empezando a cocinar para que hoy a las 19:30 horas le estemos dando de comer a 1.500 chicos, ni más ni menos. Estamos muy alegres, estamos llenos de luz, nos ha tocado una jornada fabulosa, así que quédate ahí, esto es Arte al Plato TV, entre todos vamos a alimentar. Ya comenzando la jornada, bueno, comenzando las actividades, nos estamos dirigiendo a la radio de Molina, ahora en la 88.1 aquí de San Justo, donde vamos a estar promocionando desde luego la cocina solidaria. Y en breve también vamos a tener una entrevista con la gente de... Gonzalo, venite un segundo, por favor, venga para acá. Contame, Gonzalo, buen día. Buen día, amigo. Bien, bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Estamos contentos. Sí, la verdad que felices del día que daban lluvia para hoy. Mirá el día que nos hizo, así que la verdad que muy feliz. Contanos un poquito en dónde vamos a estar el día de hoy. Así vamos haciendo el resumen. Bien, hoy vamos a andar por todos los medios locales, vamos a visitar la radio de Molina, vamos a visitar a Joaquín Vispe para la televisión local, también por la radio la 97.1, así que la verdad que muy contento de que los medios se sumen y que nos ayuden a difundir esto. Así que bueno, vamos a estar visitando todas las radios, la televisión y vamos para adelante, seguimos con el día. Sí, a full. Vamos con la cocina solidaria. Estamos aquí desde la 88.1, la FM de San Justo, con Mariela Sánchez, tratando de mostrar un poco lo que va a ser la cocina solidaria esta noche y desde luego las diferentes actividades que vamos a tener este fin de semana. Señorita, un gusto estar con usted. Bueno, bienvenidos a nuestra ciudad, realmente es un placer recibirlos acá. Y bueno, y con esto de la cocina solidaria, ¿no? Que hay tantos chicos de nuestra ciudad, muchos merenderos, y que realmente, bueno, es un honor y un orgullo y un agradecimiento enorme para ustedes que hoy puedan participar y que esos niños sean tan felices, bueno, conocerte a vos, conocer el programa, conocer cómo se cocina, pensando, bueno, en su alimentación sobre todo, ¿no? Que tan importante es en su temprana edad, así que bueno, es un placer. Muchísimas gracias, la verdad, gracias por la invitación a la radio. Tuvimos un bloque increíble donde hablamos no solamente de lo que vamos a hacer aquí, sino también de recetas. La gente se conectó, llamó, nos están apoyando, dejamos cupones, los cupones se van a vender. Así que nada,
Muchísimas gracias y vamos a seguir con nuestro día, que es una jornada muy, muy intensa. Muy intensa hoy, bueno, con estos chicos, como decíamos recién, las 1.500 raciones para ellos. Mañana el gran evento en San Justo, están todos invitados, bueno, o van a poder participar a través de las imágenes, en el parquecito de nuestra ciudad, que es un lugar emblemático de mucha emoción, de mucho recuerdo de nuestra niñez, donde van a compartir clases de cocina con Emanuel. Van a poder comer esas cosas ricas y sobre todo disfrutar de la música en un sábado precioso aquí en nuestra ciudad. En este día mágico, viernes 22. Un trabajo incansable desde las 7:30 de la mañana, gracias a la oportunidad que nos dan con sus manos todos estos cocineros de los merenderos locales de San Justo, que están trabajando arduamente, que están hirviendo todos estos casi 600 kilos de papa, y que realmente nos llena el espíritu, el alma, el corazón poder compartir con todos ellos y ser parte de esto que va a dar mucho que hablar, no solamente en Santa Fe, sino también en el corazón de todas las familias que van a venir a alimentarse. Exactamente las 17 horas con 49 minutos aquí en el club. Estamos terminando, nos queda solamente una hora con 40 minutos. Ya estamos muy, pero muy expectantes y entendiendo que faltan solamente minutos. Minutos para comenzar con esta cocina solidaria para 1.500 chicos. No solamente se está comenzando a ensamblar todas las materias primas que van a ir dentro de nuestro salpicón de proteínas, sino que también ya la gente está empezando con las últimas preparaciones, las decoraciones. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo en realidad? Porque todavía no hablamos acerca de eso. Vamos a hacer un gran salpicón de carnes, ¿ok? Hervimos la papa, al agua le pusimos un poco de sal, un poco de vinagre. Por otro lado, también cocinamos las zanahorias. Pero no las cocinamos con mucha agua. Lo que hicimos fue llevar un agua a altura para que el agua se reduzca perfectamente, para que queden todos los atributos dentro de la zanahoria, el sabor dentro de la zanahoria. Porque si vos lo hervís con mucha agua, lo que va a suceder es que se te va a cocinar, pero a la vez no te va a quedar el sabor correcto. Te recomiendo agua a altura de la zanahoria y que reduzca todo el agua para que todas las cualidades queden ahí. Por otro lado, también pusimos a enfriar los 100 kilos de mayonesa. Esos 100 kilos de aderezo que van a dar humedad a nuestra ensalada. Por otro lado, también sacamos las arvejas, unas 70 latas de arvejas que lo tuvimos que colar, lavar y ponerlas también en frío como para que se vayan manteniendo. Estamos picando perejil, estamos picando la lechuga y todo eso dentro de un ratito junto con la carne de ternera y la carne de pollo van a lograr nuestro salpicón tan buscado. Sí, dentro de un rato vas a estar viendo a todos los chicos llegar, no te vayas, ¿sí? Quédate con nosotros en Arte del Plato TV, Arte del Plato Solidario. Siendo las 17 horas con 30 minutos, estamos solamente a 2 horas para esperar a los 1.500 chicos que van a estar aquí en este club, donde hace un ratito, no hace mucho, nos entregaron un regalo que ya después los vamos a ver. Y me gustaría mostrarle a la gente que está atrás de todo esto, que estuvo todo el día trabajando mientras nosotros estábamos en la televisión, en la radio. Así que vení que te quiero mostrar a toda esta gente que estuvo trabajando el día de hoy, ¿sí? En este club tan maravilloso. Y aquí estamos con las chicas que estuvieron, ¿no? Estuvieron todo el día cortando, picando, ensamblando. Y aquí tenemos a uno de los caballeros que también estuvo, que tuvo un accidente ahí, que se cortó un dedo de tan rápido estaba cortando. Caballero, ¿su nombre? Héctor. Héctor, ¿todo bien, Héctor? ¿La está pasando bien? Sí, bastante lindo, sí. Estamos ayudando, eso es lo más importante. Y la señora, cuéntenos, ¿cómo está? Bien, bien.
También lo estamos pasando lindo, así que ayudando acá un poquito para los chicos, para la gente, así que muy bien. Acá están las chicas también, miren, miren lo que es este niño, miren, miren. Hola Poshko, hola papi, papi. Vení, salí en cámara con nosotros, mira, estuvo comiendo un postre de chocolate. Miren lo que son estas piernas. Ay, esas piernas tan lindas, se tapan con la cosa. Bueno, así que bueno, estamos a 2 horas, ¿sí? 2 horas de que lleguen estos 1500 chicos con su gente, con la gente del merendero y vamos a tener una jornada fabulosa. Así que dentro de un rato vas a ver más imágenes. Ya faltando solamente 20 minutos, están todas las personas en su lugar. La comida ya está realizada, el pan está cortado, la fruta ya está destinada. ¿A qué porciones van a ir? 1000 y pico de kilos de comida estamos teniendo en este momento y a punto de despachar. Ya la gente está llegando, tenemos aproximadamente unas 150, 200 personas que están esperando ser alimentadas. Personas que van a compartir con nosotros este momento tan increíble. Y la verdad que dentro del equipo que ustedes ven todos atrás, ya estamos expectantes para poder comenzar con este despacho solidario. Así que no te vayas, quédate ahí para ver el resumen de absolutamente todo. Con Gonzalo Aymar, el caballero que hoy dio la oportunidad aquí en San Justo para que cientos de niños puedan alimentarse. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Emma, ¿cómo estás? La verdad que después de esta semejante noche, muy feliz, muy, muy, muy feliz. La verdad que la cara de la gente, ¿no, Gonzalo? Los chicos contentos, estuvimos jugando con ellos, estuvimos cantando canciones. ¿Cuál es tu experiencia, cuál es tu sensación en este momento? No, la verdad que no hay palabra para decir lo que se siente, ver los chicos pidiéndote una fruta, con un plato de comida, contento, una sonrisa, compartir momentos con ellos, la verdad que te llena, verdaderamente te llena el corazón. Y también estuvimos trabajando mucho con lo que son los ayudantes de merenderos y todas las mujeres que realmente hicieron el trabajo fuerte, ¿no? Sí, la verdad que hay que agradecer infinitamente a toda la gente que se sumó a este proyecto, que la verdad que solo uno sabe que no lo podemos lograr. Así que toda la gente de los merenderos se sumó a esta campaña, Mano Solidaria, Rotary, Club de Leones, todos hicieron, aportaron su granito de arena para que esto se pueda lograr. Y estamos muy cansados, pero estamos realmente conmovidos con toda esta convocatoria, con todo el trabajo que se hizo y cómo la gente se unió por la gente y para la gente.
Sí, Gonzalo, es un placer poder estar aquí. Sé que estamos cansados, nos ven la cara, pero en el corazón felices y contentos, ¿no? Sí, sí, por el cansancio creo que es mucho, pero el corazón está más que feliz y nosotros estamos muy, pero muy felices de poder contar con tu apoyo y tenerte en nuestra ciudad. Gracias, Gonzalo. Seguimos con más Arte al Plato TV. Estamos en la recta final. Fíjate cómo los chicos recibieron su alimento. Bien, estamos aquí con Isabela, que es la directora del club donde se hizo esta cocina solidaria para tantos cientos de chicos. Isabela, ¿cómo estás? Hola, un gusto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta institución y la verdad que es un placer haber sido parte de esta jornada solidaria. Contanos un poquito acerca del club, acerca de lo que sucedió. Estuvimos viendo atrás de cámara todo lo que vos me mostrabas de cuando estuvo la inundación tan grande esta, todo el trabajo que hicieron solidario. Sí, la verdad que el club es un emblema muy arraigado en este sector del barrio de la ciudad de San Justo, es uno de los barrios más populosos, de hecho. Este club en particular estuvo usurpado durante 12 años y esta gestión la recuperó en una gestión anterior también. Y bueno, el año pasado a esta altura tuvimos una inundación muy importante acá en la ciudad de San Justo que golpeó a este barrio más carenciado, por así decirlo, y fuimos nosotros centro de darle de comer a los vecinos afectados. Y hoy la verdad que ser parte de esto tan gourmet, de una comida elaborada que llevó tiempo, preparación, estuvo en manos de chefs profesionales, la verdad que nos llenó de orgullo. Isabel, para redondear un poco todo esto, ¿cuál es tu sensación de la actividad? ¿Cuál fue tu forma de ver todo esto? La verdad que lo que vi acá es como salir de la zona de confort, como le decía Gonzalo, a él como un comerciante privado de la ciudad de San Justo y a vos como un chef que por ahí tiene todos los elementos y va y cocina y hoy venga y se ponga a disposición de la comunidad de San Justo en esta época de crisis a nivel nacional. La verdad que a nosotros nos genera una expectativa y una confianza de que hay esperanza y hay un paso más para dar, que como vos planteabas de que nada se tira, bueno, acá tampoco nada se tira y todo se transforma y hoy el amor transformó y lo pusieron al servicio de la comunidad. La verdad que para nosotros fue un placer, gracias por estar aquí, por darnos tu lugar, por ser parte de todo esto, estuviste cortando, estuviste cocinando, sirviendo, bueno, al pie del cañón, te quiero agradecer de corazón, Isa, y bueno, para nosotros es un placer poder volver en algún momento. No, para nosotros va a ser un placer recibirlos, nos sentimos muy cómodos y dimos lo que ustedes dieron, así que muchísimas gracias por dejarnos ser parte de esto y que se repitan estas visitas. Siendo exactamente las 20 horas con 11 minutos, ya aproximadamente le dimos de comer a unas 450, 600 personas, entre más o menos esos números. Todavía falta llegar un segundo remanente. Estamos esperándolo aquí con todo el equipo. Realmente los trabajadores de Merendero hicieron un trabajo increíble, increíble. Fueron dos días de trabajos arduos de cortar muchas toneladas de comida. Pero llegamos al fin. Estamos prácticamente a una hora más de dar las 1.500 porciones. Frutas, pan, todo el salpicón de proteínas. Realmente estamos un poco cansados. Hace mucho calor, pero estamos muy contentos del corazón y realmente hoy les puedo decir que son 41.500 personas que vamos alimentando. Es un placer poder contar con todos ustedes allí del otro lado mirando esto y lo único que le pido al universo
es que se te despierta, vos que estás del otro lado, ese corazón solidario, ese corazón para ayudar, y pongamos manos a la obra. Es momento de ayudarnos, es momento de contar con el otro, es momento de ponernos en el lugar del otro. Quiero agradecerles desde Santa Fe, aquí San Justo, y desde Arte al Plato TV, un suspiro de alegría, de amor y desde luego de solidaridad. Muchísimas gracias.